que su madre, Elizabeth Abreu, se siente orgullosa de ver a su hija para recibir a la anfitriona de este quinceañero. Vamos a hacerlo más fuerte, si es para que ella se sienta contenta de que está cumpliendo 15 años su madre, que la acompaña, bendito sea el Señor. Vamos a verlo más fuerte. Ahí está entrando. Dice que pose para la foto. El padrino. Ahí están los responsables de esta ceremonia. Su madre, Elizabeth Abreu. Ahí. Qué lindo. Vamos a darle otro fuerte aplauso. Son 15 años que ella cumple, pero como vemos aquí, ella estaba una bebé. Qué lindo, ¿eh? Gloria a Dios. Fuerte aplauso. Vamos a ver lo que ellos están ahí. No sé si ustedes pueden alcanzar a ver cuando ella era solo una bebé, como ella fue creciendo. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios.
compromiso que él tiene ya. Acompañando a la cumpleañera, 15 años, Joel. Vamos a dar un fuerte aplauso de ese órgano que se escuche. Ahí están, bailando el bar. Ahí está Lauri, acompañando a la quinceañera, Joel. Quiero que todo lo que tenemos aquí
Yo voy a poner en la pantalla. Día de celebrar tu cumpleaños. Y con este canto, los deseos de nuestro corazón. Dios es bueno. Ahora vamos a los jóvenes. Por mi mujer, pues nada, es tuya.
compadre. ¿Qué, compadre? Que ya supe que su esposa se escapó con el jardinero. Sí, compadre. Se escapó con el jardinero. Y yo no creo que mi corazón pueda resistir, porque es demasiado grande. ¿El amor, compadre? No, el jardín, compadre, el jardín. Entonces viene el tipo y me dice, ¿sabes quién fue este? No, ¿quién fue? Un científico. ¿Y sabes quién fue Gutenberg? No, tampoco sé quién fue. El inventor de la imprenta. Mira, ¿y cómo aprendiste tú todo eso? Ah, porque yo voy para la escuela de noche para no ser tan ignorante como tú. Ah, está bien. Dime tú entonces quién fue Juan Currutaco. No, no sé quién es. Ah, Vides. Vides. Ese era el que salía con tu mujer cuando tú ibas para la escuela.